Muy buen día, prácticamente sin inconvenientes. Un alto porcentaje de votantes, pero yo cifras no manejo ninguno, no tengo idea. Que se pagó incluso por el voto en algunos casos, que fue el oficialismo, por lo menos reconocemos. Bueno, esto es una opinión tuya. Yo en realidad, no sé, no hay denuncias en la justicia. Los únicos dos detenidos que hay son que quemaron una urna y son radicales. O sea que, son... No, yo no te puedo decir qué opino porque yo lo combato. Pero a partir de ahí, todo lo que se dice y demás no me puedo hacer cargo. Dicen, los medios nacionales dicen que esto es folclore, que es un folclore que se entregue bolsones en Tucumán. ¿Qué opina usted? Que califiquen así a Tucumán. Yo creo que esto se lo hace en todo el país. Las denuncias son siempre las mismas. El perdedor comienza a denunciar 2, 3, 4 semanas antes. Esto. Pero acá cantan los votos. Esta es la democracia. Fíjense ustedes el temor que le tienen a los votos, que no han permitido que voten los chicos de 16 a 18 años. Es una barbaridad. Es una barbaridad que hayan presentado. Y es una barbaridad que la justicia les haya permitido. ¿De qué estamos hablando? El temor a los jóvenes, o no lo conocen, o hay algo que no cierra. Yo creo que eso es lo que más debería interesar a ustedes que emiten opinión, de ver cómo podemos cambiar la opinión con respecto a los jóvenes. Tenemos jóvenes muy valiosos. Yo creo que son todos estos temas que nos deberían quedar para reflexionar después del acto eleccionario, porque esto se termina ahora. Mañana es otro momento y tendríamos que ver de todos estos temas, de todas las denuncias, de todo tratar de rescatar lo positivo, pero quienes generamos opinión de alguna manera, tendríamos que hacer capacitaciones, charlas, invitarlos, como para poder erradicar, porque yo más que erradicar bolsones, que la verdad es lo que menos me interesa, erradicaría denuncias, operaciones en contra. Esto es lo que más me interesa, me duele, me desagrada.